¿Qué pasa, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cars Pedrito. Después de unas cuantas semanas sin nada de contenidos en este canal, creo que ya lo comenté, pero estoy embarcado en un proyecto, más concretamente en el trabajo final de, de carrera. Estoy acabando, como ya sabéis, la. La carrera de periodismo, yo siempre me he querido dedicar al periodismo, siempre he querido ser periodista, así que estoy en el último curso y me queda nada, un trabajito, por así decirlo, que es el trabajo final de grado que es básicamente un periódico especializado en eh, cromos y cartas de fútbol, de noticias básicamente, de, de coleccionismo que se llama Cromo World y nada muchos ya sabéis de su existencia porque lo he puesto en redes sociales y demás y para los que no pues estáis invitados a visitar la página web que es cromoworld.com estamos subiendo muchas noticias interesantes la verdad y entrevistas también así que si lo podéis ver un poquito pues eh, os seguro que os va a gustar eh, más allá de eso, pues estoy, estoy intentando retomar la actividad aquí en el canal con vídeos como este, con el, la jugón que ya tenía ganas de hacerlo. Muchos me pedíais, Pedrito, sube la jugón. ¿Cuándo vas a subir la jugón? El problema es que a mí me hubiera gustado subirla el lunes, que es cuando salió, o el martes. El problema es que aquí en Valencia fue fiesta el lunes y luego el martes eh, tampoco salió. Eh, ayer miércoles tampoco salió. Y finalmente ha salido hoy jueves. Eh, que ya no sé ni qué día estamos de abril. Bueno, es que un, un desastre, un desastre la distribución, no sé si es culpa, creo que no es culpa de Panini al final, porque es, yo creo que es culpa de la distribuidora también, que es que, jolín, la distribuidora lo tenía seguramente desde el martes, o sea, lo podían haber repartido ya, lo que pasa es que no sé, no sé qué ha pasado, que ha llegado, es que si os digo cómo ha llegado, esto ha llegado así, y esto todo así enrollado, o sea, el, el del kiosco flipaba, yo ya ni os digo, o sea, pero bueno, se me olvida. Eh, me ha enviado Daviletti unas cartas chulísimas que le voy a dar, le tengo que dar las gracias porque la verdad eh, están muy muy curradas y sin duda las voy a poner en mi álbum de adrenaline. les hay un hueco ahí como pueda pero vamos, que es que, mirad, es que vamos, el diseño es espectacular ¿eh? o sea, el nuevo valor de Joe Félix eh, estas son la, 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 esta es la predicción que yo hice para un vídeo que que él subió a su canal. Yo hice una predicción, pidió a varios youtubers que participáramos. Yo dije que pensaba, <laughs> o sea, yo pensaba que iban a ser nuevos balones de oro de adrenalina. Eh, 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 yo, Félix, también Pedri. Yo, vamos, yo tenía, yo pensaba, yo pensaba que, que Panini iba a sacar a Pedri, pero finalmente sacaron a De John firmado. Pero vamos, es que si hubieran sacado a Pedri, espectacular hubiera sido, ¿eh? O sea, luego Anzufati, vamos, si llegan a sacar a Anzufati, el problema es que estaba lesionado, está lesionado, pero. Eh, creo que está lesionado todavía Pero vamos, es que, es que si los hubieran sacado Espectacular, y luego me ha firmado esta Esta vamos, esta la voy a Le voy a poner ahí el, el, Una funda de estas de cristal, porque ahí me la he dedicado Ahí con, con cariño Para Pedro, y la firma ahí está De Daviletti, es que es espectacular, ya digo El diseño de las cartas, luego por detrás ahí veis Colección de cromos de Daviletti eh, Os voy a dejar su página web, porque ahí También vais a ver mmm, Creo que tiene los diseños de las cartas que ha hecho de todas las que ha hecho, o sea, edición especial para por alcanzar los 10.000 suscriptores. O sea, es que está curradísima. Están curradísimas, mejor dicho, todas, ¿eh? O sea. Es espectacular. Pero bueno, eh, lo dicho, muchas gracias, David Leti, y la voy a poner en el álbum de, de Adrenalin, sin una duda. Vamos con el vídeo de hoy, que si no, me enrollo muchísimo, pero es que tenía que comentar muchas cosas, porque hace bastantes semanas que no hago un vídeo, y cuando suele ocurrir esto, pues luego eh, tardo, tardo bastante ¿no? en, en ir al grano. Tenemos aquí la revista jugó número 169, que yo no sé por qué, me confundo y, es, y digo que es la 168. El precio es más alto, pero se entiende que también, eh, como trae más regalos, pues al final, por eso es, es más alto el precio. Supongo que eh, por eso habrá subido. Pero bueno, el precio normal suele ser 3,99, pues aquí nos han cobrado 30 céntimos más. 30 céntimos más, bueno. Bueno, 21, perdón, 21 céntimos. A mí las matemáticas es que se me dan mal. Yo, lo, yo las suspendía en el instituto. O sea, las matemáticas las arrastraba. Bueno, y mira, y luego me estoy sacando una carrera, o sea, las cosas de la vida. Tenemos por aquí el álbum de la Euro, que es este. Yo no lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar en el de tapadura, que ya lo he pedido, a través de, de la web de Paninia de Alemania. O sea, si ponéis paninishop.de, ahí podéis comprar el álbum de tapadura porque es que aquí en España no se va a vender. Confirmado ya por Panini. Esta es la revista Jugón, ¿vale? La vamos a abrir y, y veremos. Bueno, estas son las 12 láminas. No sé si son las últimas o no, creo que quedan todavía don, en, en el siguiente número. Quedan eh, un par más de láminas, creo. Eh, y de Adrenalin se finí. O sea, de Adrenalin ya, eh, a no ser que Panini nos saque cartas de entrenadores, que por ejemplo el de. El de Javi Calleja, que es nuevo entrenador del Alavés. Uh, aquí, hasta aquí hemos llegado. Esto es la publicidad de hobby consolas, que suele venir. Y Estas son las dos láminas. Aquí tenemos a Marcelino, García Toral, eh, del Valencia me han puesto a Cristian Oliva, Cerro y quedará Cutrone, ¿no? Quedará Cutrone, supongo, en el siguiente número. Y ahí veis el resto de jugadores. Pues tenemos también al Papu, Ataque Fusa Cubo. Dembélé, Carlos Fernández, aquí está Pelistri, Aarón, Ali García, Quina eh, y Olaza. Esto son lo, básicamente es que son los mismos que han salido en Adrenalín también, o sea que ya no lo sabemos, ¿no?, de memoria. Bueno, estas son las láminas, eh, muy interesante para los que hacéis liga este, comprar este número, o sea, obligadísimo. Y ahora, ahora veremos la jugón, la veo más tocha, eh, o sea, veo que han, quizá han puesto más páginas, eh. Eh, Vamos a ver la jugón, luego veremos el álbum. En revista jugón número 169. Aquí la tenemos. En portada plan renove, fichajes apasionantes para la reconstrucción. Pues sí, este verano se, se viene. Yo creo que va a estar bastante movidito, ¿no? En, el, en lo que es la liga, al menos en Barça y Madrid, que son los clubes que más dinero tienen para fichar al final. O sea, aquí tenemos publicidad de la Compact Box. Eh, que si todavía no la tenéis, pues ir a comprarla. De Adrenaline. Luego tenemos aquí los más jugones. Eh, 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 aquí tenemos pues la sección de me ba la lica supongo que lo que queréis ver bueno aquí tenemos el, el que ha ganado el jugador que ha ganado el jugón revelación de este año que es unai simón pues sí merecidísimo la verdad muy buen portero aquí está lo del plan renove este tipo de reportajes a mí me gustan mucho siempre lo digo o sea los que más me gustan suelen ser este tipo de reportajes que son bastante elaborados y demás están bastante bien la verdad es que la revista jugón en este sentido no está mal, no está mal, está muy, muy bien. Bueno, aquí tenemos los seis super porteros de la liga. Eh, espero que no me hayan puesto a Chaumedomenech. <laughs> no, no lo han puesto, menos mal. <laughs> aquí tenemos a Tiki Taga con cubo. Eh, talentinos, aquí van los pósters de Villa Libre, de Araujo, de Yangel Herrera, de Isaac. Eh, aquí uno grande de Llano Black, eh, de del Sevilla. Doble página, también como Llano Black, aquí está Roger Martí, Emerson, Marco Asensio y el portero Rubén del Celta de Vigo, del Valencia ni uno, ¿no? No, es que la temporada del Valencia tampoco da para poner muchos pósters. La verdad es que no tenemos muchos ídolos últimamente. Gaya, Soler, <laughs> Paulista y, y San Se acabó. Bueno, como History de Raúl García, un buen partido, el Triángulo de las Bermudas. Aquí tenemos Imparables, es que del Valencia ya digo que no, no da para mucho esta temporada la verdad. Esta es la final de la Copa, que creo que es este fin de semana. Luego, eh, ¿cuál es la mejor cabeza del año? Aquí tenemos los pasatiempos como siempre. Y luego, ya digo que esta revista me parece que es más grande. ¿eh? Supongo que porque habrán hecho un reportaje de las Eurocopas. De la... Sí, aquí está, efectivamente. Rememora los álbumes de Panini. Hace 40 años Panini debutó a las Eurocopas, desde Italia. 80 de 1980 claro eh, pues aquí están todos los, todos los álbumes que ha hecho de la Eurocopa Panini o sea que hay un montón yo creo que el primero que hice el primero que hice fue este el de la Euro 2008 una pena porque ya no lo tengo conservo a partir de la 2012 el de la Euro 2008 no lo tengo así que no lo tengo pero ya digo es que no sé lo típico es que cuando eres pequeño los pierdes o sea entre mudanza y, y demás pues los pierdes. Bueno, aquí está la, la, la publicidad, el número siguiente que supongo que os interesa a muchos. En el próximo número 170, los últimos 12 cromos del mercado de invierno más actualización. Este es el único regalo que va a venir. Por favor, si alguien de Panini me está viendo, poner algún regalito más, ¿Es que ampliarme un poco el mercado de invierno, darme alguna página más o, o meter cartas de Adrenalin. Pero es que se me queda muy corto a mí yo y siempre pido más. Pero, no sé, meter alguna carta de Adrenalin, por ejemplo, la corrección de, de Yunus Musa, por ejemplo, que, que salía mal, eh, pues meterme la, la, la corrección de Yunus, por lo menos, no sé. O, o yo que sé, o, o a Javi Calleja, el plus, de los plus entrenadores, ¿no? Por ejemplo. Eh, y nada, es que yo de adrenalin ya digo, la única que me falta es Carlos Soler Impacto y la carta fantástica. Con eso ya terminó la colección. Entonces, era tontería comprarme una caja más, pues digo, cuando Panini ponga eh, para pedir, pues los pediré y, y se acabó la colección o sea que, yo con eso ya he terminado Adrenalin, bueno, vamos con el álbum, ya digo que este no va a ser, este álbum yo me lo voy a quedar de recuerdo, no va a ser el álbum que, donde yo pegue mis, mis cromos de, de, de la Euro, porque ya digo que me he comprado el de tapa dura, que vale 10 euros en la web de Panini en Alemania la verdad es que, en la nueva web de Panini, esto, lo, lo peor es para despegarlo ¿eh? O sea, lo peor, lo peor es para despegar esto. Bueno, ya está, ya ha salido. Quito el cartón. Eh, la nueva web de Panini España lo podían haber puesto, hubiera estado muy bien, pero no lo han puesto. Y yo pregunté y me dijeron que no lo iban a poner. Así que pues no me quedó otra que... Que comprarlo en la web de Panini Alemania. ¿Por qué lo compro en tapa dura? Obviamente porque es mucho más resistente, y aquí en Valencia tenemos un problema, los valencianos, que es la humedad. Entonces, eh, este tipo de álbumes, como el que estoy abriendo, que ya veremos si lo abro algún día, este tipo de álbumes no resiste la humedad. O sea, esto pasa un año o dos y, y, las, y las tapas, madre mía, si os enseñara cómo se ponen, a más de uno le daría un jagamacuco, así que. Aquí tenemos los sobres que son gratuitos. Esto yo creo que nunca lo había visto. Sobres gratuitos de la Eurocopa. O sea, no sé si es el primer año que lo hacen o es que yo como hace ya cuatro años que, que, no, que no hago una colección de la Eurocopa, pues no, no sé. Es que, es que tengo un problema con el brillo y es que aquí en la pantalla de la cámara se ve muy bien, pero luego voy al ordenador y se ve con muchísima luz. Bueno, los sobres, voy a enseñar primero el álbum y luego veremos los sobres. Este es el álbum, ¿vale?, de este año de la Eurocopa. Como veis, eh, no se llama Preview, o sea, el año pasado era la, la edición se llamaba Preview, este año se llama Tournament Edition, ¿vale?, es la edición del campeonato, por así decirlo. Y aquí tenemos eh, todo lo que es la leyenda, las leyendas, ¿no?, de... Bueno, sí, la guía del, de lo que es el álbum. Y aquí ya se pondrá, por pues, la copa, la mascota y todas estas cosas. Esto, la verdad, es lo de todos los años... Y aquí están las sedes que va a haber. La de España, en principio, es Bilbao, pero ya veremos, porque dicen que depende de cómo esté la cosa, eh, la situación epidemiológica de la pandemia. Pues ya se verá. Y aquí está Italia. Hay 30... ¿Hay 31? Ah, no, hay... Creo que... A ver, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 por equipo. Pues esos son los que hay, y luego aquí vienen estos... Que es el 11, ¿no? Supongo de cada equipo. Esto ya esto el, el, es el formato de álbum de que ya venía en la última Eurocopa, si no recuerdo mal, en el 2016 yo creo que ya estaba esto, ¿vale? Eh, esto es Dinamarca. Bueno, es que realmente el álbum tampoco tiene mucho más. Luego me imagino que tiene que poner algo para pedirlos, pero igual me lo he saltado. Tiene que venir algo para poder pedirlos, creo. Mm, la verdad es que las páginas de este tipo de álbumes son bastante malas, o sea. Y sobre todo este ejemplar que es gratuito, quizá, al menos en tops, los ejemplares gratuitos muy buenos no suelen ser. Aquí me imagino que tampoco. Bueno, es que aquí tenemos los que han ganado las, los últimos campeonatos. No sé si pone algo. Yo creo que no. Aquí no tiene que poner nada. Ah, sí, aquí está. Ya decía yo. Vale, eh, aquí está. Bueno, nos pone que tenemos un 10% de descuento con este código para terminar la la colección. Bueno, pues eso, ¿vale? Ahí estaría. Ejemplar gratuito de la, del álbum, bueno, del álbum de la Eurocopa. Este es el ejemplar gratuito. Yo ya digo que, bueno, lo que cuesta, vale, 6 euros es otro pack que vienen seis 6 sobres. Yo no lo he comprado ese, obviamente me compro el de la jugón. Pero ya digo que yo no lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar en el álbum de tapadura porque es mucho más resistente. Voy a abrir los sobres, va, los primeros sobres que voy a abrir de este año de la Eurocopa. A ver qué tal. Los, los cromos, la verdad, no están mal. El problema de esta colección es que los sobres son bastante caros. Eh, valen un euro cada sobre y solamente vienen cinco cromos. Es yo creo que el único fallo que tiene esta colección. Porque ha salido en un año muy complicado para todos. ¿eh? No, no digo que solamente sea un año complicado para, para los coleccionistas, sino también para Panini. Pero un euro. Y quiero diferenciar aquí, Panini y Panini-España. ¿eh? O sea, creo que en la culpa no es toda de Panini, sino de, de. O sea, de Panini España, sino de Panini, porque al final es la que hace este tipo de colecciones y, eh, por ende, pues pone el precio, ¿no? Y el precio es de un euro, y a mí eso, pues no me, ha, no me ha gustado, pero bueno, es lo que hay. Bueno, por aquí tenemos a Tom Lockyer, de Gales, también tenemos por aquí un dúo, esto es Rusia, ¿no? Es la selección rusa, si no recuerdo mal, creo que sí. Luego, escudo de Portugal, de Hungría, eh, tenemos por aquí a Dominic, es... Uh, Sobos Lai, que si no recuerdo mal, juega en el Leipzig, espero haberlo pronunciado bien, yo creo que no, Adam Nagy, también de Hungría, y ya estaría. ¿vale? Este es el primer sobre, ahí veis, nos ha venido el escudo de Portugal, no está nada mal. Bueno, vamos a por el siguiente, solamente vienen tres, ¿eh? solamente vienen tres, en el otro pack, que vale seis euros, vienen seis sobres, pero la verdad es que este pack con la jugón, para los que hacemos liga a este, pues está muchísimo mejor, la verdad. Vale, que como siempre se me tiene que parar la cámara. A ver, iba a poner el segundo sobre, que me había tocado Kovacic. Luego también escudos de Ucrania y de Dinamarca. Y el primero, que me había salido de la selección española, que es eh, Mikel Oyarzábal ¿vale? También tenemos de Macedonia a Tiomir Kostandinov. Y por último, no sé... Vale, no, por último no, porque ya está. Es que se acaban muy rápido los sobres, porque como solo vienen cinco, pues se acaba bastante rápido esto. Bueno, luego también tendríamos por aquí este último sobre, ¿vale? A ver qué nos sale. Tres sobres, ¿eh? eh no, todavía estoy decidiendo si me voy a comprar la caja de 100 sobres, de 140, o una de 50, o dos de 50, no lo sé. Estoy mirando precios a ver qué me sale más barato para terminar la colección rapidito. Vamos a Ondre, eh, Ondrej Kudela, de la República Checa, también tenemos eh, Polonia, ahí está celebrando un gol. También por aquí a dos jugadores de, lo diré, de Escocia, que son eh, de David Marshall y de Clan Gallagher. Después por aquí tenemos a, lo diré, de Eslovaquia, a Robert Bocenic y por último Renato Sánchez, el jugador de la selección de Portugal. Pues esto habría sido todo por hoy. Revista Jugón. Y álbum de la Euro 2020, que ha disponible en kioscos, al menos aquí en Valencia, que hemos sido los últimos, yo creo, en poder conseguir este álbum. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Se despide el fútbol, Pedrito, like, suscribiros. Y nos vemos en más vídeos. Adiós.